¿Qué estuvo pasando en Paraguay esta última semana? Del 26 al 28 de junio, Paraguay fue sede de la Asamblea número 54 de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta asamblea es el principal foro multilateral de la región donde se tratan y analizan asuntos políticos y se toman decisiones importantes. Es un espacio consultivo y de incidencia clave para la sociedad civil. En el marco de esta asamblea, organizaciones y personas de diversos sectores desarrollamos acciones colectivas para defender y reivindicar nuestros derechos humanos. Pero vayamos un poco hacia atrás. ¿Por qué fue realmente importante este espacio? Paraguay es un país cuyo gobierno sostiene, y acá citamos, la importancia de oír las diversas voces y opiniones de nuestra región, especialmente por el valor que aportan en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Por otro lado, la otra cara de la moneda es un país donde ciertos actores de la política promueven la censura a periodistas, estigmatizan la diversidad, persiguen activistas o tienen vínculos cuestionables con el crimen organizado. Entonces, ¿qué está realmente en juego? Es por esto que junto a la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas manifestamos nuestra preocupación por el grave contexto de deterioro de la democracia en diversos países de la región. En particular, destacamos la violencia contra diversos grupos históricamente discriminados y el adverso contexto para la defensa de derechos, caracterizado por el hostigamiento, estigmatización, amenaza, criminalización, vigilancia y otros ataques, tanto en el espacio digital como físico, que se dan en un contexto de absoluta impunidad. Es en este contexto que desde TEDIC decidimos posicionarnos y participar activamente en diversos espacios para debatir, proponer y dialogar sobre la importancia de seguir defendiendo y garantizando nuestros derechos humanos, enfocándonos en la igualdad de género, la libertad de expresión, la lucha contra el crimen organizado, la transparencia y la protección de nuestros datos personales. Para eso, empezamos participando de una acción frente al Ministerio de Relaciones Exteriores junto a otras organizaciones, haciendo visible nuestra campaña La violencia digital es real. También ocupamos un espacio en el seminario Voces por los Derechos, donde buscamos incidir para que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil de la TAM se posicionen a favor de la regulación de las armas autónomas. Al día siguiente, estuvimos presentes en la Asamblea de Mujeres, discutiendo sobre igualdad de género y presentando nuestra exposición Resistentes a la deshumanización digital. Además, participamos de una reunión con el comisionado de la CIDH, donde discutimos sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay y entregamos nuestra investigación sobre la posible tergiversación de la Ley 5777 y sus impactos en la libertad de expresión al relator Pedro Vaca. El miércoles 26 marchamos por nuestros derechos con destino a la sede de la Asamblea de la OEA, recordando que la violencia digital es real. También estuvimos presentes en la jornada de inauguración de la Asamblea, participando del Día de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Además, asistimos a la discusión de la sociedad civil sobre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que busca implementar Paraguay y que viene siendo acompañada en su discusión y promoción por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. El jueves participamos del Festival de la Sociedad Civil, organizado por varias organizaciones nacionales e internacionales, donde compartimos insumos de nuestra campaña Mis Datos, Mis Derechos y expusimos nuevamente nuestra muestra Resistentes a la Deshumanización Digital. Semanita cargada, ¿verdad?